Este nuevo video de cómo se dice en japonés, y pues como les había mencionado en el principio de este video, pues en esta ocasión les voy a mencionar qué significa la palabra de kamoshiremasen, kamoshirenai o kamo. Esta es una palabra que se puede traducir como quizás, como puede ser o es posible. Tiene estos tres significados y algunas otras variantes, pero que van en el mismo contexto, con la manera formal de decir quizás. Para eso utilizamos la palabra kamoshiremasen. Por aquí les va a aparecer escrita esta palabra. Y bueno, pues un ejemplo utilizando kamoshiremasen podría ser uno así sencillo como sonotabemono gaski kamoshiremasen, que se puede traducir como quizás me guste esa comida. Va más lento, sería sonotabemono gaski kamoshiremasen, quizás me guste esa comida. Es la forma, digamos, formal en la que podemos utilizar esta palabra. Esta misma palabra en un tono informal o un tono como ya dentro de amigos, se puede utilizar la manera de kamoshirenai, o también se puede utilizar la manera abreviada, que sería nada más kamo. Están las dos variantes, digamos, que en una plática coloquial, una plática común japonesa, por lo general utilizan más la palabra kamo para abreviar la palabra y no hacer tan largas las oraciones, pero pues también hay casos donde utilizan kamoshirenai. Igualmente podría ser sonotabemono gaski kamoshirenai, que sería en un tono pues de amigos, ¿no?, más coloquial. Pero también, como les menciono, pues está la variante de kamo, que es una abreviatura, y se puede utilizar igualmente como sería sonotabemono gaski kamo, o sea, quizás me guste esa comida. Estas son las diferencias, espero que me hayan entendido de lo que es utilizar kamoshirenai y kamoshiremasen. Y pues ya saben, kamo simplemente se utiliza para abreviar. Y bueno, otra manera de utilizar kamoshiremasen o kamoshirenai sería utilizándolo con combinaciones con kara o node, que es la manera en la que nosotros podemos referirnos a que por una acción pues está dando una consecuencia, o se puede dar una consecuencia, un resultado, etcétera, ¿no? Si tienen dudas con kara o node, pues por aquí les va a aparecer el video donde ya estoy explicando esta palabra. Básicamente kara es un tono informal y node es un tono formal. Con el ejemplo, pues después de que nosotros agregamos la partícula de kara, tenemos que decir la siguiente parte de la oración, que es, digamos, como que la acción, ¿no?, que nos va a llevar a lo que se dijo en un principio. En este caso sería comer. Entonces yo voy a decir tabete mio, que significa pienso comerlo. En este caso, ¿por qué yo digo tabete mio? Mio se puede traducir como ver, ¿no? Pienso ver o pienso mirar, etc. Pero al contarlo con tabete mio, es como decir, pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver, lo voy a comer para ver qué experiencia tengo, ¿no? Este es el sentido de decir tabete mio. O sea, voy a ver qué tal está la comida, ¿no? Más o menos es el sentido de esta oración. La oración completa quedaría de esta manera. Sería sonotabemono gaski kamoshirenai kara tabete mio, que se podría traducir como ¿cómo es posible que me guste esa comida? Voy a probarlo. Es la traducción literal de esta oración. Espero que lo hayan entendido. Y pues más o menos es el uso que se le puede dar. También se puede manejar con masu. En este caso, en lugar de decir kara, decimos node. Por ejemplo, sonotabemono gaski kamoshiremasen node, que es la manera formal de decir esta oración. Espero que lo hayan notado, el cambio de kara a node. Node siempre se utiliza cuando utilizamos las maneras en masu de los verbos. Espero que entiendan eso. Entonces quedaría kamoshiremasen node o kamoshirenai kara. Es todo por este pequeño video, espero que les haya gustado. Yo soy Eric Mankwick y los invito a que pues dejen su like o su dislike, como ustedes prefieran, que compartan mis videos en sus redes sociales y pues que se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho todavía. Ya saben que aquí pueden encontrar lecciones de japonés o información sobre la cultura japonesa, sobre idols, sobre figuras, videojuegos, etc. En fin, muchas cosas del
los frikis, otakus, etc. Pues yo soy Eric Manquick, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Minsan, konnichiwa, arigatou gozaimashita, watashi wa Eric Manquick deshita. Ya ne.